Hola gente, bueno, lo prometido es deuda. Se acuerdan que habíamos hecho un video con la gente de Heavy, que le dije que le iba a empezar a mostrar más metalúrgica. Vinimos hasta Minas hoy viernes a mostrarle terrible taller de José Vizcaso, que la mayoría lo conoce, y que no lo conoce fabrican remolque, bueno, de todo tipo de cazamba, de todo tipo de cosas para camiones. Y tiene terrible taller, así que nos vinimos hasta acá, le vamos a mostrar el taller, le vamos a preguntar cómo arrancaron y esas cosas de siempre. Vamos arriba. José. Bueno, adelante, bienvenidos. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, un gusto recibirlos. Bueno. Estamos en Metalúrgica Vizcaso. Bueno, le voy a mostrar parte de los procesos. Bueno, antes de mostrarnos, contanos cómo... ¿Cómo arrancaste? Yo más o menos lo sé, porque estamos en la cámara de carrocero, pero bueno, a la gente que no te conoce. Bueno, estos son 50 años de historia. Yo desde muy chico inicié con mi viejo una herrería y reparación de elásticos y chasis. Y bueno, fue un sueño, fuimos creciendo y hoy se transformó. ¿Los elásticos cómo los reparaban? ¿A mano así con...? En el yunque, los probábamos a marrón. Bueno, fueron muchos años de esfuerzo, de trabajo, pero bueno, la satisfacción de haber logrado esto, una fuente de trabajo para casi 50 operarios. 50 operarios, que lo parió. Bueno, acá en Minas se debe mover bastante la aguja el taller, ¿no? Sí, mueve bastante, mueve, sí, mucho. Bueno, vamos a conocer el taller. Acá en esta parte van a instalar un láser que está haciendo el puente de grúa para cortar. Ahora, ¿cómo cortás con...? ¿Cuánto metro tenés esta pegadora? 6 metros tiene esta pegadora. ¿6 metros? 6 metros de largo. 300 toneladas. 300 toneladas. ¿Es hidráulica? Es hidráulica. Ah, qué. ¿Hasta cuánto de espesor? Hasta 10 milímetros. ¿Qué lo cuento? Todo largo 10 milímetros. 10 milímetros esto. Acá la zona de corte de viga. Prácticamente con el plasma y el láser han quedado en desuso. O sea, pero todavía se hace mucha cosa de perforado. Los estampados sí. Sí, hay algunos perforados y algunas curvas de cosas que hizo el amigo. Bueno, ¿esa para qué es? Esa para soldar platinas y bujes, todo eso. Está robotizada. Sí, suelda 360 bueno. Grados y se apaga. Esta máquina es algo similar a lo que nos está haciendo un amigo en común, que me está haciendo el robot para soldar los ejes, fue el que armó esta máquina. Que contigo hace 1000 años que trabaja. Sí, muchos años. Estas piezas que son para las... Estas son para las cortadoras, son piezas que están ahí, pero no tienen nada que ver con el mecanizado. Ah, está. Mirá. Taladro radial. Mirá lo que es esta mecha.
¿Cómo se fueron equipando de máquina, José? Sí, de a poquito. Fue todo un proceso muy lento, ¿viste? Comprando de a poco, a medida que surgía alguna circunstancia, alguna facilidad, alguna máquina, algún remate, alguna cosa, pero todo fue así. La grande. ¿Este cuánto hace que lo tienen? Este hace unos 15 años más o menos que lo tenemos. ¿Te pasa lo mismo que a mí, que te emocionabas cuando adquiría alguna máquina? Sí, esto era un sueño, tener esto. La verdad que no se usa, muy poco se usa, pero hay trabajos que solamente se pueden hacer en él y es necesario tenerlo. La verdad que sí. Bueno, evito ir a remates, ir a liquidación de fábrica y cosas porque soy enfermo, me encanta. Cuanto más antigua, más todavía. Sí. ¿Qué estás haciendo? Y ahora estoy haciendo unos castillos. ¿Cuántos años de tomero? Y de tomero estoy de 15 años. Algo de saber. Bueno, tenés todo sectoreado. Sí, lo que pasa es que esto fue un crecimiento. Sí, claro. A medida que íbamos. Sí, lo lindo es hacer un galpón. Sí, claro, la idea es tener una nave sola, claro. Pero claro. Lo de a poco tenés que ir. ¿Esto qué es? Llamas. Mirá cómo está este equipo. Qué divino está. Gente, industria nacional. Esto acá en Uruguay, en Nina. ¿Para cuántos kilos? Esto para 28 toneladas. Es una chata de máquina rebajada. Uh-huh. Es un acoplado de tres ejes con rampas hidráulicas. ¿También haces tipo para llevar retro más chicas? Sí. Me pasan pidiendo no. Para retro a mí. Sí, hago hasta de dos ejes que son para 16 toneladas. Ajá. Más chicas no, de 16 toneladas. Bueno, así que ya saben, el que precise una para llevar una retro, miren las terminaciones. Felicitaciones, la verdad que están tan imponentes. Tan imponentes. Oh, ¿cómo estás, Iván? ¿Es de que se hizo aquel? ¿Acá qué haces? La parte hidráulica. ¿Acá haces toda la parte hidráulica? Sí. Acá tenemos la parte hidráulica. Hola. Comandos hidráulicos. ¿Esto qué es, un malacate hidráulico? Un malacate, sí. Un malacate hidráulico. Acá ya que haces el tipo, el armado para el equipo. Sí, el armado para el equipo. Metes el equipo acá y le armas toda la parte hidráulica. Toma de fuerza, bomba y los demás comandos y todo eso. Todo se haga. Todo se hace acá. ¿Esto acá qué? Empezamos para enderezar chasis, pero armamos voltadores y todo eso. También. Acá tenés tipo potro así de. Sí, tipo potro y gato hidráulico y una centralita del hidráulico y lo tiramos así. Ajá. ¿Los echás de ahí abajo? Sí, de abajo. Cuando hay que enderezar ahí. Esto está sólido de verdad. Acero jardo, un semirremolque para roca, son roqueros. ¿El acero jardo de ese qué viene siendo? Ese acero es de alta resistencia y tiene resistencia al desgaste. Me decías que no podías darle mucha curva porque es muy duro. Mucha curva porque es muy duro, sí. Son líneas leves que se pueden dar y a mucha presión en la plegadora y redondear. No, tan imponentes las terminaciones, la verdad que está. Bueno, acá estamos en plena cocina. Acá estamos acortando entre este y el chasis.
estamos armando. Ah, mirá qué bueno que está. También, esto es 100% nacional. 100% nacional, intendencias, escuchen, 100% nacional, hecho acá. Esta es igual a la que está ahí afuera. Este diseño, esto cuando es acero de alta resistencia, esto es 3600. Le damos este formato porque no puede tener columna, ahí va. O sea que agar, es un acero con memoria, va y vuelve, va y vuelve. ¿Sí? ¿Los colores? Lo elige el cliente. No, lo elige el cliente. Sí, no puedo llegar a decir, bueno. Mirá lo que se está volviendo. ¿Esto qué es, para grano? Esto es para grano, chip. No, ya. Sí, sí. O sea, más que se nota que está fuerte. Sí, 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 está fuerte. ¿Cómo anda? ¿Está bien? Otro hijo de José. ¿Cuántos hijos tenés, José? Son 5. ¿Cuántos están trabajando acá? Acá están trabajando 4 y la menor está estudiando ingeniería. Así que cuando termine seguramente... ¡Ah! Mirá lo que es este equipo. 60 toneladas, cuello desmontable. Este cuello sale. Estas son los que salen y se carga por acá. Se carga por adelante. Miren lo que es este equipo. Miren, no, está. ¿Esto qué le envidia a una importada? No tiene nada que envidiarle, digo, está hecha con los mismos, la misma tecnología que la importada. Los materiales son de origen sueco, son aceros de alta resistencia y bueno, tenemos muchas en la calle ya más de 20 años, pero la verdad que mucha satisfacción. Son equipos livianos y muy resistentes. Detalle. Esto cuando te das cuenta de las cosas que tienen calidad. ¿Esta es una de tus especialidades? Sí. Igual que las volcadoras. Sí. Esta es toda desarrollada completamente por nosotros. No son copias de nada. Nosotros la desarrollamos, hicimos los cálculos de resistencia y bueno, nos ha dado muchas satisfacciones porque ya podemos competir con cosas que vienen de no de Brasil ni de Argentina, sino de Estados Unidos y todos esos países. Con eso estamos compitiendo. Bueno, a la vista está. Acá donde hacemos los colores. Acá viene siendo el laboratorio de la pintura. Tenemos la balanza, la computadora. Veo que el amigo de Sherwin es el que trae la pintura. Vamos a hacer un poco de publicidad. Bueno, nosotros también trabajamos con Sherwin. La verdad que Alberto es un crack. Y, gran amigo, mucha atención, mucho servicio. La verdad que es muy Bueno, otra cosa que hace son chatas para llevar auto. Sí, chata también. Mirá lo que es esto, las terminaciones de esta chata, de esta cazamba. ¿Cuántos metros llevan esta? Esta lleva 20 metros cúbicos y 9,70 de largo. Es apta para
para granos. ¿Esta llanta de aluminio también? Llantas de aluminio. Es para granos y para áridos también. Para dos cosas. Múltiples cosas. ¿Estos balanza es? Sí. ¿Qué, acá qué? Tiene un... No, no, venía a ver esto. No, no, van a pilar con esto. ¿Esto te marca los kilos que va cargando? Los kilos en los ejes, sí. ¿Que va cargando cada eje? Sí, cada eje. No, increíble. Les vuelvo a aclarar que esto es acá en Uruguay, en Minas, en la ciudad de Minas. Esto es en Uruguay. Con esto no tienen chance a pasarse de kilo. No tienen chance a pasarse de kilo ni a pagar multas ni nada por el kilo. Este es el modelo que vimos, ¿no, Eduardo? El que vimos en la ruta fue este. Hecho en acero pardo 450. Este es impresionante la resistencia que tiene este acero. Al desgaste, me decía que no, no, no. Al desgaste, a los golpes, al puntazo de la piedra y todo para piedra, roca. Están todas fabricadas por nosotros. ¿La suspensión también la hace todas? La hacemos nosotros. Esta la hacemos nosotros. Este, solamente traemos los ejes parabólicos y además se hace toda la suspensión. Haces toda la parte de manota, vamos a decir. ¿Esos equipos están para la venta o no, ya están vendidos? Están vendidos. Estamos esperando que vengan los camiones. Ajá. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Por pedido? ¿Tienen por pedido stock? Algunas cosas tenemos en stock, como ser las de aquel lado que están con fondo, son todo stock. Ajá. Y otras cosas las hacemos a pedido. Ahí va. Hacemos los volqueteros también. Volquete. ¿Este para qué es? Este es para áridos, ¿eh? Ajá. Para granos también, tiene armado todo eso para poner telones para granos. Este 650, 10 metros cúbicos de capacidad. Qué lindo, ¿sabes? Todo eso es usable. Son para granos y para arenas, piedras, áridos, todo. Todo esto está de stock. ¿Esto está para vender? Esta es una chata de stock. Esta es la chata para llevar out. ¿Estas cuánto tienen? 6 metros. 6,50 de largo tienen, 10 metros cúbicos la capacidad. Bueno, ya saben el que precise. Estas están todas para la venta. Están todas para la venta. ¿Cómo está esta chata? Plataforma. ¿Esta es hidráulica? Esta es hidráulica, tiene todos los movimientos hidráulicos. Se corre hacia el suelo, levanta. ¿Esta la tenés? Esta pronto está entrega también. Ah, está vendida. Esta está vendida. Estamos esperando el control. Solamente hacer esto de equipo si las intendencias, atentos, compraran acá. Esto acá también es un robot
de soldadura, que también lo está haciendo Ulises, que es todo con partes de cosa usada, que eran de otro uso, eran para rellenar cigüeñales, para soldar lineal y para soldar tubos o rellenar. También es como una rosca, viste, el base queda todo parejita, la soldadura, todo rellenado, saca este elemento que tiene y se arrima aquello también, según el barro de soldadura. El cilindro y queda perfecto, ¿viste? Para modificar, desgaste, todo este tema. Y ni se imagina la capacidad que tiene. Cuando le dije lo que quería, me dijo, ah, sí, es muy sencillo, esto, esto y esto. Y bueno, y a la vista está que en mucha cosa armó algo que sigue dando utilidad nuevamente. Lo que es una soldadura robotizada. Ahí tenés pieza por pieza de lo que... Claro, acá nosotros diseñamos pieza por pieza, que es lo que después... ¿Lo llevas a la mesa de corte? Claro, las hojas de los planos, digamos, son uh-huh. planos de pieza por pieza que lleva el equipo, y desde acá recién sacamos a otro programa para poder mandar a la mesa de corte al equipo. Hay que meterle horas. Hay que meterle, sí. Así que, José, de tu idea... transmitir para acá. Seguro. No, sí, sí. La idea transmite, después viene, cambia todo. cambiar que una piecita así nomás, y eso es lo complicado cuando claro, hay que sí. un equipo, hay que cambiar todo. Vos sabés que una piecita te puede pasar. Claro, después lo empezás a entender cuando ellos explican. Dice, pero me han visto que cambiar todo, me han visto que hacer todos los planos de vuelta. ¿Viste? Cuando un poquito más largo, un poquito más corto, claro. todos los planos vuelven. Claro, porque todo va dependiendo de algo acá, ¿viste? Sí, claro. No puedes tener suelto. Entonces, si cambia una cosa, te modifica otra, ¿viste? Entonces, hay cosas simples, pero hay cosas que son difíciles. En realidad, cuando se saca un equipo, claro. es todos los eslabones son tan importantes como el primero. Claro, o claro, pero es lo mejor posible de acá para. Pero digo, si todos hacen lo mejor de cada uno, claro. se ve en el producto final, que es lo que ve la gente de afuera. Yo veo el producto final y veo un equipo atrás zarpado porque el producto final está imponente, o sea, no le ves detalles. Bueno, el culpable. Acá tienen el culpable de que nosotros nos pasáramos de arenar a granallar. Fue José el que nos dijo. Ahora vamos a ver la cabina, porque yo nunca vine a verla. Armamos la cabina muy mecanizada. Esto es bien simple, pero tiene su trabajo. Nosotros la granalla queda depositada acá en el costado y la corremos. Hay tres bandas, tres cadenas que arrastran para un cantilón transversal que hay acá. Uh-huh. Del lado afuera está la máquina. O sea que las tres cadenas arrastran para este cantilón. Hay un cantilón que cruza de costado. Uh-huh. Y carga la máquina acá, se carga sola. Y bueno, solamente lo que tenemos que hacer es... Carga la tolva. O sea que podés estar arenando 24-7 si querés, sí, granallando. Si quisiera, sí. Cuando tenés mucha granalla acá afuera, la traes ahí, la prendés la máquina y ya empieza a traer todo. Y acá tiene una cadena, acá tiene otra y ya tiene otra. Bueno, nosotros lo hicimos manual, lo estamos usando manual. Que funciona también bien, funciona lo más bien, pero la verdad que no fue un cambio eso haberte hecho caso. Sí, porque de... esto no depende del clima, de nada, siempre sabés que y bueno, esto es un proceso que es útil, sí, claro. Para hacer una buena pintura hay que dar un buen anclaje. Sí. José, muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias. Felicitaciones de corazón. Yo que soy un emprendedor, que me considero así al lado de los monstruos que tenemos en la cámara, que él es uno de ellos. Necesitamos
esta gente, necesitamos que la gente, que el uruguayo entienda que atrás de cada equipo, de cada equipo que se ve en la calle, hay un equipo de trabajo, que hay gente que se la juega, que como me decías que hace un lote de años, arrancaron curvando elásticos con el padre. O sea que el que quiera ser emprendedor, acá se puede, hay que meterle, sí, hay que meterle el laburo, ¿no? Digo, siempre la nuestra cabeza está en los equipos, cómo mejorar, en los procesos, en esto, lo otro. Pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que hacemos con satisfacción. Y la satisfacción nuestra es hacer las cosas bien, lo mejor posible, con todos los recursos que tenemos y bueno, que haya el cliente satisfecho. Digo, yo les tengo que agradecer a ustedes muy especialmente que perdieron de estar en su taller y se tomaron la iniciativa de venir hasta acá y perder de su tiempo para promocionar nuestra industria. Y bueno, tremendamente agradecido. No, lo agradecido somos nosotros por recibirnos. Realmente nosotros queremos mostrar que acá hay uruguayos con mucha cabeza, que hay uruguayos que le meten para adelante, que sacan parte de un pueblo adelante con lo que hacen. Por lo general, vamos a ferias, vamos a cosas, no vemos cosas nacionales, o la vemos en la ruta y no sabemos que son nacionales. Tenemos muy buena gente que está en la industria, que con mucha cabeza, que, bueno, a la vista está, con diseño siglo XXI, o sea, lo que quiero que se entienda, que capaz que no lo puedo transmitir, es que tenemos que darle para adelante a la industria nacional, a todo. Esto es desde el más chico al que toma decisiones. Gente, tenemos muchas personas preparadas para tener una industria fuerte en el país. Y bueno, y estos equipos no compiten, te aseguro que no compiten con nada de lo que está entrando. Sí. De lo que vemos. En terminación, dedicación barato. Y todo eso. José, de nuevo, bueno, un millón de gracias. Gracias por mostrarnos tu casa, que te hicimos perder un rato para que nos muestren tu cocina, vamos a decir, porque por lo general se ve la oficina y no se ve la cocina, que es lo que nos gusta a nosotros los fierreros. Bueno, muchas gracias.